Buenas a todas y bienvenidas un mes más a Rojo y Negro TV. Desde aquí, desde Canal 33, hoy os queremos hablar de los servicios públicos, los mismos que nos han estado robando en los últimos años. Para ello, contamos en la mesa con la presencia de Esteban Guijarro, de CGT Madrid. Buenas tardes, Esteban. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, gracias a vosotros. Contamos también con Carmen Esbrí, de La Marea Blanca en Defensa de la Sanidad Pública. Buenas tardes, Carmen. Gracias por estar aquí. Agustín Moreno, otra marea, La Marea Verde en Defensa de la Educación Pública Gratuita para Todos. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Y contamos también con la presencia de Pedro Serrano, Marea Azul, en defensa en contra de la privatización del agua pública. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Antes de empezar a que nos contéis un poquito, vamos a ver un vídeo que nos han preparado las compañeras, dado que el sistema capitalista y los servicios públicos tienen unas relaciones bastante tensas. Vamos a ver el vídeo. El capitalismo como sistema económico no puede ni debe entrar en cuestiones de bienestar social. Es un modelo económico que solo responde a una lógica, la de seguir creciendo, produciendo y generando más beneficios. Sin embargo, algunos estados occidentales, durante un periodo de tiempo del siglo pasado y probablemente obligados por la presión del bloque soviético, aceptaron la existencia de determinados servicios públicos como la sanidad o la educación. El hecho de que estos servicios siempre hayan estado bajo el control del Estado ha provocado que cuando éste ha tenido que decidirse, lo haya hecho en favor del capital y no de la ciudadanía. Así, la versión más liberal del capitalismo, que ya conocieron los países latinoamericanos desde los años 70, ha llegado a nuestro continente en un proceso que comenzó en la década de los 80. Europa se enfrenta ahora a la liberalización radical y generalizada de sus servicios públicos, aquellos que fueron pagados y puestos en marcha con el dinero de los contribuyentes. El esfuerzo de la población asalariada ha sido vendido o regalado ahora a las empresas privadas con el aval del Estado. Este robo, además, implica el encarecimiento o la degradación de estos servicios, unas veces por la pura lógica de la ganancia y crecimiento del capital y otras por una voluntad expresa de desmantelar estos servicios con el propósito de privatizarlos por completo. El gasto público también ha caído drásticamente, es decir, el dinero empleado en el bienestar de la mayoría de la población ha sido reducido, afectando a la educación, la sanidad, las ayudas sociales y la cultura, entre otros servicios. Además, los estados negocian secretamente en tratados como el TTIP o el CETA, condiciones que favorezcan el enriquecimiento de las grandes multinacionales con la única fórmula verdaderamente efectiva: el empobrecimiento y las peores condiciones de vida de la mayoría de la población. Esta nueva versión del capitalismo nos va a dejar peor salud, peor educación y peores condiciones laborales. En resumen, peores condiciones vitales. Muchas gracias, compas, por este vídeo que nos habéis preparado. Recordad a todas las que nos seguís a través de Twitter que el hashtag para hoy es RNTVPúblico, RNTVPúblico. Veréis vuestros mensajes en el pie de la pantalla. Vamos a comenzar una primera ronda en el orden de presentación. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se las ha apañado el capitalismo para convencer de que la gestión de los servicios públicos tiene que responder a la lógica del mercado? Esteban. Bueno, claro, ¿cómo nos ha convencido? En parte han utilizado un aparato propagandístico que ponemos nosotros a su disposición, es decir, todas las televisiones públicas, todos los medios de comunicación públicos que deberían estar a nuestro servicio, en realidad están a través de los gestores públicos, los gestores de los gobiernos autonómicos, estatales, etcétera, están al servicio del capital, al servicio de un sistema que bueno, pues los maneja claramente para convencernos y para bombardearnos permanentemente con supuestas informaciones que realmente son propaganda. Por otro lado, claro, también tenemos una tendencia, seguramente, las personas a creernos un poco la ficción democrática y asumimos que esos gobiernos que hemos elegido están a nuestro servicio, cuando el hecho de que hayamos votado no garantiza
en absoluto que estén trabajando para nosotros. De hecho, vamos, yo creo que es evidente. Claro, por el tema de las puertas giratorias, simplemente pues ya se ve que hay una relación, una vinculación, más allá incluso del periodo en el que están gobernando. Pero por otro lado, para poner un ejemplo sencillo, es decir, cuando hablamos de la Unión Europea estamos hablando de una institución democrática. Y sabemos, o, bueno, sabemos, deberíamos saber, y parece que no nos cuesta recordarlo, que es un mercado común. Le cambiaron de nombre, le han dotado de unas apariencias democráticas, pero es un mercado. Es decir, es un acuerdo, a partir de un acuerdo económico para favorecer a los grandes capitales. No, social, social no es, porque ya estamos viendo cómo están las fronteras con los refugiados. Carmen. Bueno, yo creo que además de eso han hecho un trabajo muy fino de desprestigio de los servicios públicos, ¿no? De desprestigio de los funcionarios. Han dejado de dotar de medios adecuados económicos para que los servicios públicos estuvieran funcionando como tal, ¿no? Porque los servicios públicos tienen que funcionar durante todo el tiempo y con plena calidad. Y no son gratuitos. Esa es una palabra que se deben de eliminar de los servicios públicos. Los servicios públicos los estamos pagando entre todos, como muy bien se decía. Y lo que nos están haciendo es robándonoslo. Ese trabajo fino ha venido diseñándose desde hace mucho tiempo con un pensamiento único, que es el neoliberal, que ya estaba lanzado en América Latina y que, bueno, además condicionaba la forma de actuar, porque los servicios públicos son también una gran fuente de ingresos cuando al final se queden con ellos en su totalidad, como veremos después con los tratados de libre comercio, que es lo que quieren. Y desde luego han hecho un trabajo, digamos, muy sutil, ¿no? Y por otra parte está lo que decía el compañero, que es que la ciudadanía no hemos estado permanentemente controlando lo que se estaba haciendo con nuestro dinero. Y esa es una acción que no debemos de dejar de hacer, ¿no? Como movimientos sociales debemos de permanecer gobierne quien gobierne. Agustín, ¿piensas como Carmen que tiene una estrategia muy bien montada para desprestigiar los servicios públicos y su funcionamiento? Yo creo que realmente tienen un manual en el que aplican una metodología que se repite una y otra vez en cada una de las privatizaciones, o los ataques o agresiones a los servicios públicos. Bombardean ideológicamente, desprestigian y deterioran los servicios públicos, recortando la inversión, disminuyendo la calidad para intentar vender a la ciudadanía que la privatización es buena para el interés común, con lo cual estamos ante un auténtico timo. Es un timo a los ciudadanos, es un timo a ese bien común. Y aplican finalmente la fuerza. Si no es suficiente el convencimiento, aplican la fuerza por varias vías. Las élites económicas manipulan las élites políticas que controlan los parlamentos, que aprueban las legislaciones, las leyes para facilitar ese ataque o agresión a los servicios públicos, y por otro lado utilizan como coartada las crisis para aplicar auténticas doctrinas del shock sobre los ciudadanos, los trabajadores y los servicios públicos. Al final, realmente lo que van buscando es, bueno, enajenar lo público, expoliar lo público, y yo añadiría dos pequeñas cosas más. Como bien decía el vídeo, la falta de otro modelo alternativo que, bueno, obligaba al capitalismo occidental a tener que plantearse un pacto social, un estado de bienestar, unos servicios públicos mucho más amplios que los que ahora mismo se consideran como tales, está por una parte influyendo, y por otro lado la complicidad de la socialdemocracia. Yo creo que la socialdemocracia ha sido, bueno, pues no sé, el asistente doméstico del capital del desastre, facilitando este tipo de operaciones. Si vemos la película de Espíritu del 45 de Ken Loach, vemos cómo después de la Segunda Guerra Mundial la socialdemocracia o el laborismo inglés se plantea unos servicios públicos, no solo la enseñanza y la sanidad, que es un poco lo que nos ha quedado, sino el transporte, las comunicaciones, los cuidados, la vivienda, la limpieza pública, incluso sectores industriales como el carbón, como la siderurgia, como la construcción naval, porque eran estratégicos para el país. La socialdemocracia europea, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, ha contribuido también con su desarme ideológico a este ataque y a esta privatización. Terminamos esta primera ronda contigo, Pedro. Sí, pues está prácticamente todo dicho, ¿no? Y todo viene acompañado efectivamente de una maquinaria que viene ya de muchos años, en la que de alguna manera nos están configurando un tipo de realidad y de cómo tienen que ser las cosas. Y en ese punto, todo lo público ha pasado a ser un desprestigiado, como igual que los que se oponen al capitalismo feroz, la izquierda, que si izquierdista, que si anarquista, que si
los sindicatos, ha sido toda una labor de desprestigio de los funcionarios que no trabajan, que tienen muchas vacaciones, que tienen muchas. Y todo eso, al mismo tiempo, por otro lado, el éxito con las grandes empresas, y aquí tenemos al más millonario del mundo, a Amancio Ortega, que es un modelo de éxito, ¿no? Entonces, con todo eso, pues al final resulta que la gestión privada es la que funciona y la que nos va a salvar del deterioro que efectivamente van forzando a que todo se deteriore, con falta de inversión, en fin, todo lo que se ha dicho, ¿no? Voy a seguir contigo, Pedro. ¿Es compatible este sistema capitalista con el mantenimiento de los servicios públicos? Nos podemos retrotraer también a los antecedentes que tenemos en América Latina, cuando en los años 70 pues llegaron ahí todas las leyes o las hordas neoliberales y estamos viendo ahora hemos estado viendo las consecuencias. ¿Es compatible? No, yo creo que no es compatible. No es compatible porque el capitalismo siempre, o sea, el capital de una. O sea, en España además hay muy buenos funcionarios. O sea, en todos los ámbitos, en enseñanza, en sanidad, en la administración. O sea, que realmente hay capacidad para gestionarlo con pocos recursos que hay, mejor que lo haría el capital, porque ellos siempre tienen que sacar un beneficio. O sea, simplemente por esa sencilla regla de tres, no hay posibilidad. Ellos siempre intentarán sacar el beneficio y a costa de eso. Además, es que el servicio público, aparte de los factores que pueda haber, el agua como derecho humano y otros, pues como, si no con consideración de derecho humano, derechos inherentes prácticamente a las personas, la sanidad, la enseñanza, es algo fundamental, ¿no?, para el progreso de una sociedad, ¿no? Y el progreso de la sociedad está planteado en un progreso económico y en ese punto el hecho de que salgan perjudicadas la población, o sea, la población para el capital no tiene, es un factor más. Somos números, ya es un factor más que el único interés que pueden tener es en manejarlo de tal manera que no se movilice, porque real, o sea, es la única posibilidad que existe de pararlo, la movilización de social, ¿no? Esteban, ¿a qué crees que se deben esas nuevas ofensivas neoliberales? Yo creo que nunca han tenido una voluntad de pararlo. Lo que pasa es que, bueno, pues encuentran situaciones propicias o inventan situaciones propicias. Es decir, cuando hablamos de la crisis. Claro, la crisis realmente, ¿quién la crea? ¿Quién la genera? Claro, crisis es estafa, porque realmente no hay una crisis. Se hablaba de una crisis del capital. Había que refundar el capital. Si el capital es el culpable de esta situación, ¿qué sentido tiene refundarlo? Pero claro, bueno, hablaba Pedro de que la incompatibilidad, claro, el capital realmente es incompatible con los servicios públicos. El capital realmente, usando un eufemismo médico, es incompatible con la vida. O sea, con la vida y con todo lo que tenga que ver con la vida. Y con la vida tiene que ver los servicios, los servicios y cualquier tipo de incluso la propiedad. Es decir, estamos hablando ya de la verdad es que van a por todo. La verdad es que habría que hablar de muchas cosas. Sí, del sistema en general. Sí, del sistema, ¿no? Y de cómo se crean los servicios y de cuándo se crean, porque los servicios tampoco aparecen, los hemos pagado todos, eso está claro, pero a lo mejor no tenemos en cuenta cómo se han pagado. No sé, voy a poner un ejemplo, el ejemplo del ferrocarril. Yo soy ferroviario, entonces me suena. El ferrocarril se crea en el siglo XIX en este país por empresas privadas con capital público. Es decir, el Estado pone el dinero, el Estado paga las expropiaciones y estos capitalistas de la época, lo que llamábamos entonces, ahora no sé por qué lo hemos dejado de llamar, los caciques, porque estaban en el gobierno igual que están ahora. Es decir, decidían, tenían el dinero y decidían en qué se empleaba ese dinero para su beneficio. Pues
hacían construir las infraestructuras por donde les interesaba, porque hay líneas que son absolutamente absurdas, que luego se han poblado, claro, lógicamente, la vida responde a, sale al paso. En este primer proceso de construcción se utiliza dinero público y se lo apropian el capital. En el siguiente paso, la explotación es a base de inversión pública y de subvenciones. Llega un momento en que no están dispuestos a hacer inversiones y a mantener las líneas, y a mantener los trenes, y a mantener las infraestructuras y los medios, y el capital tiene, o sea, el Estado lo recupera unos pocos años antes de que venzan los plazos de los contratos y tiene que indemnizarles. Después de indemnizarles, claro, el Estado tiene que coger nuestro dinero e invertirlo para poder reflotar estos servicios. Ponerlos, darles vida otra vez, porque estaban muertos ya. Y ahora nos llega el momento en que hay que volver a privatizar, con lo cual hay que invertir nuevamente en infraestructuras y en trenes, con dinero público, lógicamente, para que tengan un stock y para que tengan unas infraestructuras las empresas privadas que quieren trabajar, que quieren quedarse con el negocio. Es como un péndulo, pero en cada uno de los viajes del péndulo, el que gana siempre es el mismo. Es una arquitectura muy bien montada. Es de los mismos. Carmen, hay un trasvase de dinero. Es lo mismo que ahora. Ahora las autopistas no son rentables, nos seguimos pagando. Los hospitales que se han privatizado, pues no resulta que no eran, estaban adecuadamente, por ejemplo, el de Rivera Salud, pues no importa, se les vuelve a dotar de dinero y, en fin, es la misma historia, o sea, no salimos de lo mismo. Yo creo que el problema está efectivamente en algo que se dice ahí, es que se ha roto el contrapeso. El bloque soviético contrapesaba el capitalismo, pero cuando no tiene ya contrapeso, se ha desbocado de tal manera que se ha convertido en algo obsceno absolutamente, ¿no? Y la riqueza ya ni siquiera es una riqueza que tangible, ¿no? Es una riqueza a golpe de botón de un ordenador y que hacen millones la gente como le da la gana. Y mientras tanto se están muriendo de hambre miles y millones de personas y Europa está permitiendo que los refugiados que están demandando entrada estén metidos en el agua y no puedan ni respirar. O sea, es de tal obscenidad lo que está pasando. Y los servicios públicos, ¿qué son? Los servicios públicos son los garantes de los derechos, ¿no? Los que podrían equilibrar la sociedad. Y yo reivindico la palabra Estado. La palabra Estado ha sido muy denostado y eso es lo que se ha ido destrozando. Y ahora mismo en democracia el Estado somos todos. Y nosotros todos debemos de luchar contra estos poderes capitalistas que nos están dejando muertos por las aceras, y lo digo además de manera real, porque estamos viendo que cada día hay más gente que no come. Estamos casi en un 30% de personas en riesgo de exclusión, en pobreza, aquí en España. Entonces, los servicios públicos, que son un elemento cohesionador y equilibrador de la sociedad, y son el esqueleto del Estado que yo reivindico. Bueno, nosotros es que nos gustaría también llegar a la autogestión de los servicios públicos. Bueno, pero pero yo no digo que no tengamos que autogestionar, pero quiero decir, pero tenemos que formar un cuerpo. Bueno, es la palabra que yo, podemos denominarlo otra. Nos íbamos a poner de acuerdo, no te preocupes, pero yo lo reivindico de la manera de darle una forma en la que todos participáramos, porque yo creo que es importante la participación ciudadana en la gestión, obviamente. Agustín, Pedro, ¿algo que añadir? Sí, yo sí quería añadir algo. La pregunta es si a largo plazo, es compatible el capitalismo con el estado de bienestar, ¿no? Con el bienestar de la población. Yo creo que es incompatible con la felicidad, y reivindico ese concepto como lo hacían los primeros liberales, no los liberales actuales, aquellos que en la Constitución norteamericana, en la Constitución francesa, en la Constitución de Cádiz decían que el objetivo, la finalidad del gobierno de la nación era procurar la felicidad del pueblo, de los ciudadanos que habían dejado de ser súbditos. Y eso pasa por asegurar un bienestar que cubra las necesidades materiales y las necesidades culturales, intelectuales, etcétera, y construir para ello una sociedad cohesionada, una sociedad no solo con igualdad de oportunidades, sino con equidad, que dé más a los que más lo necesitan. Por eso yo creo que este capitalismo,
del desastre que estamos viviendo, este neoliberalismo, es incompatible con la democracia. Y digo esto con toda rotundidad. Luego, cuando hablemos del TTIP, veremos cómo controlan las élites políticas, cómo se blindan para no tener absolutamente ninguna pérdida de sus jugosos beneficios, cómo son capaces de, en casos extremos, recurrir a la fuerza, no solo de medidas de choque y de recorte brutales sobre la población, sino incluso de cambios de regímenes políticos, siempre que vean amenazados sus intereses por una nacionalización o por el ejercicio soberano de los pueblos de forma democrática, que decidan regular el medio ambiente, la fiscalidad, los derechos laborales y sociales, los servicios públicos. Si ven eso en peligro, son capaces de recurrir a cualquier tipo de medidas. Creo que son este capitalismo incompatible, no a largo, sino incluso a corto y a medio plazo, con la democracia. Sí. Pedro, muy breve, que nos vamos... Sí, no, luego además la obscenidad de cómo, del funcionamiento, bueno, sin hablar de las obscenidades, efectivamente, de crueldad ya con los seres humanos, ¿no? Pero el funcionamiento, lo que es dejar un servicio público que privatizado, de manera que al final acaban con él, o sea, porque hay multitud de casos en los que acaban con él, o bueno, pues con las carreteras, o... Sí, o las empresas que lo gestionan se declaran en suspensión de pagos y demás. Y luego todavía tienes que pleitear con ellos para que no te apliquen lucro cesante, porque dices, ah, sí, yo me voy, pero ahora me dejas. O sea, encima le tienes que pagar. Salvar el sistema que sea, el sanitario, el enseñanza, el transporte, salvarlo, y luego cuando lo tienes salvado, como hemos hecho con la banca, cuando lo tienes salvado se lo das fresquito, a los amiguetes nuevo, otra vez para que vuelvan a eso. O sea, es que claro que es incompatible con la democracia, o sea, no ya con todo, vamos. Es la dictadura de los mercados. Eso es. Bueno, pues nos vamos a ir a la calle. El pasado 1 de mayo tuvieron lugar manifestaciones por todo el territorio como con la fecha del Día Internacional del Trabajador. Nuestra compañera Ruth salió aquí a las calles de Madrid a la manifestación que recorrió desde Legazpi hasta el Reina Sofía, y vamos a ver las opiniones de la gente. Hola, Poli. ¿Nos tienen que importar las elecciones del 26 de junio? Yo creo que sí que importa muy poco. Lo que nos tiene que importar es que estemos en la calle. A partir de mañana hay que estar luchando por nuestras reivindicaciones, porque es lo que hará que lo consigamos. Salga el partido que salga ganador y esté quien esté gobernando. ¿Creéis que hoy es un día para reivindicar o para celebrar? Para reivindicar. Para reivindicar más que nada. Lo que pasa, hemos aprovechado para hacer una fiesta, pero es para reivindicar nuestros derechos, que en los últimos años han sido pisoteados de una manera injusta, indignante y aberrante. ¿Es importante para nosotros las elecciones del 26 de junio? Bueno, la importancia es la que le quiera dar la gente. Realmente nosotros no creemos que vaya a cambiar gran cosa. El sistema está montado como está montado. Los políticos trabajan para los empresarios y para el capital, y por lo que hemos visto no ha habido grandes diferencias. En Madrid mismo, pues todo lo que iba a haber de remunicipalizaciones y demás, estamos viendo que de hecho, por ejemplo, servicios como los de recogida de basuras se va a sacar nuevamente a concurso, es decir, va a haber una nueva privatización. Quienes iban a remunicipalizar y a recuperar lo público lo están privatizando, de hecho, y no es una privatización que venga de atrás. Es una nueva, o sea, si acaba el concurso y lo sacan, es una privatización que hace el gobierno del ayuntamiento. ¿Qué opinas de los sindicatos que dan por perdida la remunicipalización en el Ayuntamiento de Madrid? Hombre, yo creo que todavía no está perdido. Yo creo que lo que hay que intentar es mirar qué es lo que hay ahí dentro. Tirar, lo primero que hay que hacer es tirar de todo lo que hay debajo de las alfombras. Y una vez que haya sacado todo lo que hay debajo de las alfombras, sí mirar a ver si es posible hacer algo ahí. Por supuesto que se podría remunicipalizar. Lo que pasa es que esta gente ha dejado todo tan bien atado para que en un momento dado tengan que pagar unas indemnizaciones monstruosas. Pero monstruosas, entonces seguimos en las mismas. No hay forma de poder meterle en mano. ¿Crees que vendrá a nosotros alguna de lo público? Yo espero que sí. Yo espero que nos retorne. Igual que nos lo han quitado, nos lo han robado porque era de todos nosotros y lo han ido privatizando a través de directivas. Espero que otra vez esté aquí todo lo público y que sea la ciudadanía la que decida qué hace con ello. Bueno, Jorge, ya hemos visto lo que opina la gente que ha asistido hoy a la manifestación del 1 de mayo. Yo me despido y hasta la próxima. Pues muchas gracias, Ruth. Vemos que desde las últimas elecciones municipales y autonómicas
diferentes instituciones han cambiado de color. Vemos que quieren apostar por lo público, esos ayuntamientos del cambio, esas comunidades autónomas. ¿Qué me podéis decir de esos procesos y cómo se encuentran ahora mismo? Carmen, yo creo que estabas con ganas. Yo estoy con ganas de decirles que se metan ya ello de una vez, ¿no? O sea, desde luego yo creo que tienen una tarea ardua, pero tienen que tener una decisión firme. Y cuando se dice que se va a remunicipalizar, se tienen que remunicipalizar desde el minuto uno. ¿Eso cómo se puede hacer? Pues supongo que ya sé que los contratos son están muy bien atados y todas estas cosas, pero creo que hay que analizarlos a la mayor brevedad. Hay que sacarle todos los defectos, todo lo que se pueda sacar y empezar a multar y empezar a poner firmes a las empresas. No se puede uno volver atrás de lo dicho, pero sobre todo hay que ponerse muy autoritario, digamos, con la situación. Y es verdad que llama la atención pues que algunos servicios públicos que se decían, por ejemplo, el de la basura, ¿no?, que se iba a remunicipalizar y tal, pues se volvió a contratar a los mismos, ¿no? Y, 4 años. Pues bueno, pues es que eso no se puede permitir. Yo creo que, vamos, yo cogía el contrato y lo rompía en 3. Y realmente hay que meterlos en cinta porque las empresas están haciendo lo que les da la gana. Supongo que el trabajo es muy arduo, que pidan manos, que pidan lo que sea, pero esto hay que meterse con ello cuanto antes. Agustín, ¿cómo ves estos procesos de remunicipalización, internalización de servicios, dependiendo de la institución que represente? Yo creo que están bastante parados. No sé si en la funeraria, en el caso concreto de Madrid, ¿no?, que es de donde estamos hablando fundamentalmente, hay una voluntad más decidida de ponerlo en marcha, pero en otros terrenos, lo que se ha comentado aquí de la limpieza viaria urbana, o en el tema de, por ejemplo, las escuelas infantiles de gestión indirecta, se han vuelto a sacar 40 y tantas a concurso público o a subasta. Entonces, creo que falta determinación, falta coraje, falta valentía, falta ponerse colorados de una santa vez. Creo que existe esa voluntad política, de hecho hay un compromiso electoral recogido en los programas, y los nuevos gobiernos del cambio no deberían de defraudar a los ciudadanos y ciudadanas, ¿no?, a la ciudadanía, en el sentido de no cumplir aquello que va en el programa. Entonces, deben hacer un estudio, concienzudo de cómo están las cosas y buscar los mecanismos para revertir esas situaciones. Creo que el objetivo final es que vuelva a lo público aquello que se ha privatizado. Fundamentalmente, no solo por cumplir el programa, sino porque es más barato para los ciudadanos, de mejor calidad, con mejores condiciones laborales y de trabajo para los trabajadores y con más participación de los usuarios y de los vecinos. Creo que hay mucho que ganar, falta coraje, determinación y firmeza. Y creo que no está habiendo lo suficiente de momento. Pedro. Pues bueno, yo creo que realmente es complicado. Yo sí creo que hay diferencias, o sea, que se notan diferencias. Sí, lo que decía Agustín, que hay voluntad política. Para empezar, voluntad, posibilidades de acercarse a ellos para hablar, y ellos, o sea, se ve que ellos también se preocupan por no perder el pulso de la calle, pero es, sí, pero es complicado. ¿Por qué esa voluntad política no se llega a plasmar en el papel acaban...? Porque yo creo que también está, o sea, lleva muchos años Sí, hablamos de la Madrid, lleva que muchos año 90, años 91. En manos de quien lleva mano, de quien estaba. Entonces ahí tienes que hacerte con el personal que está allí, motivarle de otra manera, empezar a funcionar y buscar entre tu gente que tenga conocimiento, porque tampoco, o sea, no creo que sea sencillo. Yo no, tampoco conozco esas creo que sea sencillo. Lo que sí creo es que efectivamente es un desafío que tienen que afrontar, tienen que ponerse a ello y aguantar los chaparrones por todos lados. Y ahí sí creo que lo que no debe cambiar de ninguna manera es la presión social. O sea, creo que nosotros sí tenemos que estar presionando y exigiendo que se hagan las cosas, pero también un poquito dando el margen de a ver qué pasa y a ver cómo lo explicas. Claro, si el caso, por ejemplo, somos todos los que estamos en la mesa de Madrid, hablamos de que está gobernando Manuela Carmen aquí con Ahora Madrid y vemos que en el caso de Línea Madrid, por poner un ejemplo, se prorroga 2 años más con la empresa. Vemos el caso de la recogida de residuos
que son otros 4 años más. El tema de las funerarias sí que para septiembre vuelve con el problema, la problemática que ya hemos comentado antes, que se ha quedado vacía, por así decirlo, porque esas empresas que formaban parte de la funeraria ya tienen sus nichos y sus guetos donde hacer negocio para variar con la muerte. Entonces, en ese sentido, no sé las organizaciones sindicales cómo están presionando para conseguir esos objetivos. O para no conseguirlos. O para no conseguirlos, claro. Dependiendo de... Porque ahí, sí, lo cierto es que nos encontramos, bueno, se han mencionado aquí 3 casos diferentes. El tema de la funeraria, donde efectivamente se ha remunicipalizado, es decir, se puede. El caso de la línea de Madrid, del 010, en el que por un problema de un supuesto problema de gestión y un problema de cómo lo hacemos y un problema legal, porque se plantean problemas legales, pero se plantea una cosa peor. O sea, se plantea, se ha llegado a plantear que es por salvar a los trabajadores. Es decir, no vamos a municipalizarlo porque entonces los trabajadores podrían estar en riesgo sus puestos de trabajo. Eso es mentira. O sea, eso es mentira, eso hay que decirlo. Es mentira. Es mentira y no se puede utilizar a los trabajadores como pantalla para incumplir unas promesas que se han hecho. Si esas promesas se incumplen, se ha engañado a la gente. Yo no creo que sea un problema económico, es decir, económicamente es rentable que no sea privado. No creo que sea un problema legal, porque de hecho, si se puede hacer en unos casos, se puede hacer en otros. La ampliación del caso del 010 pues era porque, bueno, vamos a estudiar la fórmula mejor para que los trabajadores, siempre los trabajadores, se ponen por delante como si fuera un escudo humano. No es un problema de gestión, porque bueno, lo del desprestigio de lo público viene mucho por el problema de, vamos, por el planteamiento que se hace de que es que lo privado funciona bien, la gestión pública no es eficiente. ¿Cómo que no es eficiente? Es decir, el gestor público no es eficiente. El gestor público que dice eso es un sinvergüenza, que debería quitarse de en medio. Si no es capaz, o no quiere, o no tiene voluntad de llevar a cabo, de prestar un servicio público del que es responsable, debería hacer es quitarse de en medio. A lo mejor habría que quitarle y a lo mejor no debería estar. Es decir, habría que mirar qué tiene detrás. Entonces entendemos que es un problema político, puramente político. El último caso, el de la recogida de residuos urbanos, es un contrato que finaliza y automáticamente, al finalizar un contrato público, pasa al responsable de ese contrato público, al ayuntamiento. Si el ayuntamiento lo vuelve a sacar a concurso, una cosa que ya es suya, legalmente vuelve a ser del ayuntamiento y los medios de producción son del ayuntamiento mayormente, lo que está haciendo es privatizar. Es decir, no es que no esté cumpliendo su programa, es que está haciendo lo contrario de lo que han prometido a la gente. ¿Creéis en ese sentido que la presión ya no social sino sindical de las organizaciones sindicales y de los trabajadores tienen ideas contrapuestas? Es decir, puede haber un mismo sindicato, hablamos de los sindicatos mayoritarios, donde se ve más esta problemática de que el sindicato de empleados públicos, empleadas públicas, no quiera la remunicipalización y los que están privatizados de ese sector sí la quieran y entran dentro de un mismo sindicato en conflicto. ¿Qué intereses puede haber ahí detrás? A mí me gustaría ver UGT y Comisiones qué posición adopta cuando hay movimientos que un poco de qué va a pasar y qué va a pasar con los trabajadores, porque a lo mejor, o sea, es una apuesta que en un momento dado es una incertidumbre, ¿no? ¿Cómo se van a resolver determinados? Yo creo que la gestión es una gestión de los políticos que se han puesto a gestionar. Entonces, sí, pero su acción debe de ser la que han prometido. Y no perjudicando a los trabajadores. Y lo que no deben de tener miedo a ejecutar el programa que han con el que han subido al puesto que han conseguido, ¿no? Entonces, a mí me parece que la gestión tiene que ser muy clara. Y la gestión en este sentido era remunicipalizar. Igual que en otros planos también, por ejemplo en la sanidad, pues pedimos que en el ámbito de la Comunidad de Madrid la recuperación del servicio de la sanidad, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que hay que hacer es que se pongan a ello. Y yo creo que se han perdido en muchos detalles porque tienen muchas presiones y no tienen que tener miedo a esas presiones. Pero no hablo sindicales, pero no hablo de sindicatos. Estoy hablando todas, pero no tienen que tener miedo. Es que a mí lo que me alucina es que
bueno, que tenga más miedo a las de enfrente que a los suyos. Como habláis aquí de Manuela Carmena, pues es amiga de todo el mundo. Oye, cuando estás ahí no puedes ser amiga de Esperanza Aguirre ni de Cristina Cifuentes, en fin, salir como si fueses muy amigas. No, tú estás ahí para hacer un trabajo y no puedes caer en un síndrome de Estocolmo permanente. Y eso es lo que pasa con los políticos, que es que al final se meten en la situación y claro, tienen dificultades, porque no es fácil, obviamente, pero esa dificultad la tienen que superar y si no tendrán que cambiar y tendrán que venir otros que la superen. Sí, Agustín. No, yo quiero decir, a ver, yo a Manuela Carmena la quiero mucho. Ella fue mi abogada a principios de los años 70 en el Tribunal de Orden Público y luego la llevó a los institutos cuando era jueza a dar charlas con el tema de la igualdad de género y cosas así. Yo la aprecio mucho, pero estoy con lo que dice Carmen en el sentido de que tienen un compromiso y tienen que hacer todo lo posible por cumplirlo, primero. Segundo lugar, a veces están muy sensibles a las presiones de la derecha. A mí me llama la atención pues determinadas medidas que se han tomado, algunas recientemente, como esa comisión de la memoria o la de la desmemoria, que me inquieta. Entonces, deben de saber estar un poquito más firmes ante esas presiones, porque a lo mejor se van a equivocar, claramente. Y llama la atención que en algunas materias que son muy sensibles, como este tema de la memoria histórica o en el tema de la cultura, al final caen como segundas filas de gente muy competente. Yo reivindico aquí la figura de Mirta Núñez Díaz-Balart, que es una persona que sabe muchísimo de memoria histórica, una profesora de Historia de la Complutense, o Jesús Carrillo, que sabe mucho de cultura, que son personas que han caído en este proceso ante las presiones de la derecha. Dicho esto, Pedro decía antes una cosa que es muy importante. Para que los responsables políticos cumplan con su compromiso, tiene que haber una presión de masas, tiene que haber movilización. Y eso es obligado para los sindicatos, para los movimientos sociales y para los vecinos y usuarios. Porque el objetivo es, como decía antes, recuperar para lo público aquello que se ha privatizado. Entonces, le viene bien a los afectados, a los usuarios, ciudadanos, trabajadores, sindicatos, etcétera, y le viene bien al poder político que tiene que tomar esa medida. Es decir, necesitan que nos movilicemos para que tengan fuerza para llevarla adelante. Desgraciadamente estamos en una fase baja en el proceso de movilización y eso se está dejando sentir. Si estuviéramos en la calle todos los días, estoy convencido que Manuela Carmena o el ayuntamiento de no sé dónde, de cualquier otra localidad de la comunidad, tiraba de programa, aprobaban los acuerdos, salían adelante, pero hay objetivamente una desmovilización y quizá deberíamos de preguntarnos también por qué sucede, ¿no? Hombre, yo creo que sucede porque el panorama electoral ha hecho que se retrotraiga todo el movimiento social y los nuevos partidos y las nuevas confluencias y todo esto parecía la sustitución de la presión social. Y la presión social tiene que ser independiente del movimiento político. Somos políticos, pero no partidistas. Aunque luego, bueno, a lo mejor alguno caigamos en algún partido, pero cuando estamos en este lado, tenemos que estar en este lado y defendiendo lo que corresponde, que es ponerle al político a trabajar y a cumplir su programa. Bueno, antes de pasar a una entrevista que tenemos con un compañero de enseñanza, muy brevemente, ¿qué servicios deberíamos de recuperar ya? Servicios públicos, me refiero. ¿Quién empieza? En general. Sí. Hombre, desde los luego, más prioritarios. Pues hombre, yo desde luego creo que sanidad, educación, es que todo. Yo cuando nombraba antes a Agustín, yo creo que los servicios públicos tienen que cubrir todas las necesidades de la sociedad, porque es la única manera que una sociedad sea de progreso y llegue a esa felicidad, que bueno, una felicidad de tener al menos dignidad en la vida, ¿no? Y desde luego lo que está ahora en marcha, ahora mismo tenemos el tema de las pensiones, pero vamos a ver, si es que la gente no se entera, lo de las pensiones es un terror lo que va a pasar. Y tenemos enfrente, muy cerca, tenemos todo lo que está pasando en Grecia, ya no se sabe nada de Grecia, muy poquito se ve, ese es el camino al que vamos dirigidos. Entonces yo creo que todos los servicios deben de recuperarse, los que se han privatizado de una manera progresiva a lo largo de los años, que son comunicaciones, eran la banca pública es imprescindible, la banca pública es la que debería dotar a los servicios públicos de los en fin, lo que se necesitara, o sea, el dinero no está para la especulación. Y desde luego, pues sanidad, que es lo que yo estoy defendiendo directamente, me parece fundamental. Hay unas aberraciones tremendas. ¿Algún servicio público que se le haya pasado a Carmen? Bueno, muchos. Yo estoy, a mí me resultan básicos efectivamente sanidad y
y enseñanza, transporte. Bueno, sanidad y enseñanza tengo una especial inclinación, ¿no? Creo que es transporte, por supuesto, también, pero como básicos. Pero yo me iría al agua, que es lo que defiendo. Realmente el agua, que se pueda comerciar con el agua cuando es tan básico, o sea, tan, está en la naturaleza, la necesitamos todos, es un derecho humano, es, o sea, es lo primero, el aire y el agua, o sea, y a partir de ahí vamos a seguir hablando con lo demás, y por supuesto no se puede prescindir ni de sanidad ni de educación, que con educación conseguiríamos defender la sanidad y defender todo lo demás, y, o sea, pero yo me voy a lo del agua, en el, aparte de que es lo que, en lo que estoy activo, ¿no? Creo que es el principio de todo. O sea, además, es que es casi de lo que más sensibiliza a la gente, ¿no? En un momento dado, es la gente que se siente amenazada por el agua, en los pueblos donde haya sido, que lo ven de cerca, ahí sí que salen de todos los colores. O sea, ahí se pone de todo el mundo, de todos los colores, a luchar por defender el agua, porque es que corre, está corriendo por el, claro, por el río, ¿no? Y sin ella no hacemos nada, ¿no? Pero vamos. ¿Qué me dices de la electricidad? Las familias que no se pueden... Por eso, no se puede decir, ya me he ido... Y la vivienda... Claro. O la vivienda. Todo, es que es todo, ¿no? Las comunicaciones. Esa es la obligación de los políticos. Las pensiones. No se puede... Habría que ir a un Estado social, que asegure el bienestar y los derechos fundamentales de la población, que son muchos, y a partir de ahí decirle al capital, no meta sus garras para hacer oportunidad de negocio y para hacer nichos de corrupción, que es lo que está detrás de todo este expolio de las privatizaciones. Bueno, pues aprovechamos, nos vamos con nuestro compañero Rafael Valentín, de CGT Enseñanza, de aquí de Madrid, uno de los sectores más afectados también de los últimos recortes. Nos viene a comentar la problemática que tienen y las huelgas que tienen convocadas para mañana 11 y 12 con motivo de las pruebas que se hacen en tercero y quinto de primaria con la ley BERT. Vamos a ver a Rafael. El Sindicato de Enseñanza de Madrid, CGT, hemos convocado huelga los días 11 y 12 de este mes de mayo. Coinciden con las pruebas LOMCE, que se refieren a la última ley educativa, la famosa ley BERT. Desde un primer momento, la ley BERT tenía muy claro cuál era el principio inspirador de esta ley educativa, y era un principio básicamente mercantilista. Por lo tanto, no ha hecho otra cosa más que trasladar la política de una empresa a la educación, en este caso, a todo el sistema educativo, que yo puedo comprar un sistema educativo en el que, según unos parámetros trucados, como van a ser estas pruebas, aparezca en un ranking, pues unos puestos más arriba, unos puestos más abajo, con determinadas puntuaciones, con unos ítems muy concretos, pero está muy alejado de lo que es la realidad educativa y, lo que es más importante, de la realidad educativa del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada alumno y de cada alumna, de cada niño y de cada niña. Es un gran juego de magia que ha utilizado la Administración para conseguir segregar a centros, y cuando hablamos de segregar es un término muy importante, de separar a niños y niñas de sus barrios, a niños y niñas de sus amigos de la zona, a colegios enteros, de su realidad social más inmediata. En ningún momento desde el 2005, y estamos en el 2016, en ningún momento ha habido planes de mejora serios por parte de la Administración para solventar esos problemas. No ha habido mayores recursos, no ha habido más atención a la diversidad, no ha habido aumento de las plantillas del profesorado para poder dar apoyos a los niños y a las niñas que lo necesitan. Total, todo esto nos crea un gran globo que es un despropósito de medidas que, en realidad, lo único que van a hacer va a ser pervertir el fin último de la enseñanza, que viene a ser la educación de nuestra infancia y de nuestra juventud. La mala planificación que se hace de esta prueba, ya que a los docentes, al profesorado, se nos ningunea toda nuestra labor, precisamente, de evaluación continua que hacemos a lo largo de todo el curso,
Desde aquí yo hago un llamamiento a las familias para que efectivamente, y al profesorado, para que estos días con esta convocatoria de huelga, pues bueno, suponga un espacio y un momento tan bueno como cualquier otro para cuestionárselas, para plantearlas, para hablar de estos temas, de si soy un número, soy una calificación o soy una persona que estoy aprendiendo además con más gente. Todo esto tiene que verse reflejado en un debate que se dé en las AMPAs, en el patio del colegio, en los claustros de profesores, en el barrio. Desde aquí animo a que se informen, a que nos pregunten a los profesores, a que se metan en la página de nuestro sindicato, en la página web de CGT, el Sindicato de Enseñanza de Madrid, CGT. Y ahí, bueno, pues entre todas y todos, pues al menos trazar una línea de debate para entender mejor qué es lo que nos está pasando cada día en nuestra sociedad y cada día a nuestros hijos e hijas. Bueno, ya hemos visto a Agustín con la LOMCE. ¿Qué nos cuentas? No, yo creo que Rafa se ha explicado muy bien en relación a esta medida que se intenta aplicar esta semana, que son las pruebas finales en sexto de primaria, también tercero de primaria. Estas son las famosas reválidas. Aunque estas no tengan efectos académicos como tendrían el año que viene, que es cuando corresponde, las reválidas de cuarto de la ESO y de segundo de bachillerato, y que si no las apruebas, no titulas y te juegas muchos años de escolarización y te puedes quedar absolutamente sin nada. Estas pruebas, como le decía muy bien, son de carácter segregador, lo único que hacen es clasificar a los alumnos, clasificar a los centros, penalizar, y no aportan nada, no aportan mejora, no es una evaluación que busque soluciones a los problemas que se detectan. Es para establecer rankings, es para establecer clasificaciones, es para competir entre centros, en vez de cooperar los centros, cooperar el profesorado, etc. Y es un desprecio del profesorado, que conocemos a los alumnos y sabemos su contexto familiar, personal y social y socioeconómico, y que vemos la evolución que tiene, el recorrido que tiene, el valor añadido que consiguen con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una prueba fría, es una prueba estandarizada, es una prueba en base a algunos conocimientos muy concretos y no a otros. Es una prueba que la comunidad científica, no solo en este país y académica, sino también a nivel internacional, está cuestionando, porque considera que no mide cuál es el resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje. Evaluar sí, pero evaluar al servicio de la mejora y evaluar todo el sistema, no estrictamente a los alumnos y a los profesores, con una gran desconfianza hacia ellos. Y eso se hace, y acabo con ello, en un contexto de unos recortes brutales a la educación pública madrileña. Aquí en Madrid se han perdido 7.000 puestos de trabajo de profesores, habiendo más alumnado. Los recortes económicos se han situado en aquellos alumnos que más lo necesitan, aquellos de educación compensatoria, integración, etcétera, y ahora estamos asistiendo a un proceso de privatización de la formación profesional que es alucinante. Si queréis, hablamos luego de ello. Esta pegatina que llevo aquí es de Lier Valleca 1, sí, que lleva 75 años, 75 años dando formación profesional, y lo quieren liquidar. Y cuando liquidan un centro, una escuela, unos ciclos formativos, es como cuando un pantano inunda un pueblo. Es algo que crea, en fin, la desaparición de un elemento social tradicional, histórico, muy importante, y que se pierde, pues si lo permitimos, para mucho tiempo. Entonces, no ha cambiado nada la Comunidad de Madrid. Ciudadanos está siendo cómplice absolutamente de las políticas neoliberales y privatizadoras en la enseñanza, y tengo que decir solo una cosa para terminar, es que la privatización en la enseñanza es muy sutil. Aquí no venden escuelas, institutos. Lo intentaron con un colegio, con el Álamo, le salió mal en los tribunales y con la movilización. Aquí lo que hacen en ese proceso de privatización es vaciarnos de alumnos, robarnos los alumnos de la pública a la concertada, hasta el punto de que en la Comunidad de Madrid hay más alumnos en la privada concertada, que la pagamos todos, que estamos pagando con nuestros impuestos todos los ciudadanos, segregación de aquellos que podrían ir a un parque público como el Retiro, se empeñan a ir al club de golf de forma elitista, la pagamos todo, y se está haciendo gracias a la transferencia de recursos públicos de la educación pública a la concertada. Antes de que abramos el debate en cuanto a las reválidas, ¿qué consejos darías a los padres y madres que mañana y pasado tienen a sus hijos e hijas que pasar estas pruebas? Bueno, yo creo que las pruebas van a ser la constatación del fracaso de la LOMCE a nivel del Estado. Madrid es otra cosa. En Madrid va a haber centros que lo van a boicotear. Yo, en la plataforma Vallecas, donde actúo, participo, milito, como queramos llamarlo, todos los años en varios centros, tanto de primaria como cuando es secundaria, las pruebas CDI, hay bastante seguimiento. Yo creo que es muy claro, no deberían de llevarlos.
Y además la CEAPA está llamando también a eso, a la Confederación de Padres y Madres de Familias de los Centros Públicos, que agrupa 4 millones, está llamando a no participar en ello porque les parece un despropósito, porque no aporta nada, porque lo único que hace es estresar a niños de 11 años. Y me parece que se están dando las condiciones de la tormenta perfecta. La LOMCE está rechazada social y políticamente, como es bien conocido, por la imposición del rodillo parlamentario, por su carácter, en fin, no liberal y atentatorio de la educación pública. En segundo lugar, las pruebas en sí mismas están siendo cuestionadas por muchísima gente. En tercer lugar, hay llamamientos múltiples al boicot, incluyendo, por lo que contaba Rafa, que CGT ha llegado a convocar una huelga para dar cobertura legal a aquellos compañeros, a aquellos profesores de primaria que hacen de aplicadores, para que se nieguen a hacerlo y tengan el respaldo legal para no hacerlo. Pues como bien habéis escuchado, os ha quedado bastante claro a los padres y madres que estéis preocupados por la educación de vuestros hijos e hijas. Mañana nada mejor que boicotear las pruebas en los centros escolares. Pedro. No, es que es eso, es que dentro de la presión social, efectivamente, que hay que hacer y que es fundamental. O sea, el enemigo es muy poderoso y hay que actuar en todas las... los frentes. En todos los frentes. O sea, tiene que, decías antes lo del Estado, efectivamente, mejor sin Estado, pero mientras esté, hay que dotarlo de gente dispuesta a trabajar por toda la ciudadanía y presionarles para que lo hagan. Y en el caso de este, la desobediencia, o sea, pruebas, pues no hay pruebas. Y es la misma ciudadanía la que no está por las pruebas y no van los niños al colegio. Porque es que además en el tema este, efectivamente, esto ya no es de la crisis el que se esté traspasando a la enseñanza privada, no es de los últimos años. Llevan ya un montón de años, o sea, es su objetivo realmente, ¿no? Dotar de menos recursos a la enseñanza pública. Generar borregos es lo que quieren. Claro, y aparte de eso, o sea, que es que luego, efectivamente, la LOMCE, que no la han hablado con nadie, con todo el modelo neoliberal brutal de competencia y demás, y luego pues nunca salimos efectivamente del generar borregos. Agustín, ¿querías puntualizar algo? Sí, no, quería decir, para rematar, que aquí sí se están notando los nuevos gobiernos del cambio en algunas comunidades autónomas. Lo mismo que en Madrid no se nota por la complicidad de Ciudadanos con la política del PP, que es una cosa descarada. Hay 12 comunidades que boicotean o son insumisas de una u otra manera a la prueba de sexto de primaria. Solo 5, las 5 del PP, la van a aplicar. Las otras no lo van a hacer. Algunas porque están pendientes de recursos y de su resolución y se niegan a hacerlas. Y otras, las del Partido Socialista, gobernada con apoyo de Podemos y otras fuerzas en determinadas comunidades autónomas, porque van a hacer una prueba totalmente diferente, que va a consistir en un informe de cada profesor o de cada maestro sobre el niño o la niña, que nada tiene que ver con el estrés de someter una prueba objetiva y el mareo este que en Madrid quieren hacer mañana y pasado. Entonces, eso supone que más del 70% del 500.000 de alumnos que están llamados a la prueba no la van a realizar, a lo que habría que añadir todos aquellos que sus padres y madres, sus familias, no les lleven a realizarla. Me voy con Carmen y Esteban. ¿Creéis importante, ya sea en el caso de la educación con los alumnos, en el caso de la sanidad con los usuarios de la sanidad o los pacientes o del transporte, esa unión, esa piña para luchar y reivindicar unos servicios públicos de calidad? Hombre, es imprescindible. No sé a quién te refieres de la piña. La piña debemos ser todos los ciudadanos que estemos en la línea de querer defender lo que es nuestro patrimonio. No, los que están fuera de la piña son los que te ven en la manifestación y dicen, vete a trabajar. Bueno, esos son los que están fuera de la piña. Ya. No sé si en este sentido la sanidad, si hemos visto que aquí cada tercer fin de semana se ha manifestado. Mira, ya aprovecho para decir que el próximo domingo, el 15 de mayo, dentro del Mayo Global salimos con la 44 Marea Blanca. Llevamos ya 44 meses sin parar denunciando cada uno de los ataques que estamos sufriendo en la sanidad pública, que son muy graves. Y que además, igualmente que decía Agustín, que Ciudadanos está arropando al PP en la cuestión de la educación, en sanidad se está mintiendo descaradamente y se sigue privatizando, ¿eh? Se sigue privatizando. Van a cerrar no sé cuántas camas de un hospital, La Poveda,
que hace poco decían que no iban a seguir privatizando ni tal. Y a continuación han sacado ya unos pliegos para X, ¿no? Bien. Desde luego es imprescindible la piña por algo común, por las cosas comunes como son extras. Y en el terreno de la educación sí quería decir que es que además la están utilizando como un elemento de ideologización, a ver si me sale la palabra, para lo que tú decías, generar zombies, ¿no? Y nosotros lo que queremos son personas que piensen y que hagan progresar el país. Y yo pregunto, ¿qué reválidas estamos obligando a hacer a los políticos? Esa sería una tarea en la que nos deberíamos de meter. Esteban. Sí, la verdad es que cuando antes preguntabas cuál sería el servicio primero que tendríamos que defender, claro, me he quedado pensando porque tiene mucho que ver con esta otra pregunta. Es decir, claro, te voy a quitar todo y te lo voy a quitar yo. Es decir, si vemos quién está construyendo los hospitales y quién se los está quedando y quién se está quedando con la educación y quién está construyendo las infraestructuras con dinero público y quién se está quedando con la gestión de esas infraestructuras, resulta que el enemigo es uno. O sea, además se les ve muy claro, se les ve muy bien. Entonces dicen, ¿qué me vas a quitar? No me vas a quitar nada. O sea, ¿por qué me tienes que quitar algo? Lo que tenemos que hacer es tener claro que todo es un bloque, es decir, van a por todo y nosotros tenemos que defenderlo todo y además tenemos que unirnos todos los que estamos defendiendo cada una de las parcelas, digamos, de lo nuestro y tener claro que si me quitan la educación y me quitan la sanidad, me están quitando exactamente lo mismo, me están quitando lo que es mío, lo que es de todos. Entonces yo creo que sí, que deberíamos tener muy claro que tenemos que luchar todos unidos contra todo lo que nos quieren quitar unos pocos. Bueno, pero, entonces, enfocando al enemigo, vemos qué es lo que nos quiere arrebatar y hay que ir a... Estamos en los espacios comunes, que son las marchas de la dignidad, que son las mareas ciudadanas, donde estamos luchando en piña, ¿no? Porque efectivamente, digamos que el modus operandi es el mismo, el objetivo es el mismo y el enemigo es el mismo. Y los resultados son los mismos, nos quieren robar todo y nos están dejando sin nada, se lo quedan. Bueno, pues nos vamos ahora a nuestra sección más popular, que es la del briconsejo, de mano de nuestra compañera Ángela, y vamos a ver qué nos cuenta este mes. Hola a todas. En nuestro briconsejo de hoy queremos plantearte unas preguntas que nos ayuden a reflexionar entre todas sobre la cuestión de lo público y sus servicios. La cuestión es esta: ¿de quién es lo público? ¿Quién lo paga? ¿Quién lo usa? La respuesta es bastante fácil. Lo pagamos y usamos la mayoría, es decir, los que no somos ricos ni manejamos capital. Sin embargo, es realmente nuestro. Nosotros queremos recordarte que lo público está sujeto al capricho de unos pocos, que si unos ganan las elecciones nos darán más servicios y si ganan otros nos darán menos. Administran nuestro dinero como quieren. ¿No resultaría impensable que los diferentes gobiernos hicieran leyes que abrieran o cerraran empresas privadas? ¿Que les obligaran a fusionarse con otras empresas o despedir trabajadores? Si los gobiernos no pueden manejar las empresas privadas a su antojo, ¿por qué sí pueden hacerlo con nuestros servicios públicos? Al fin y al cabo, los hemos pagado nosotras y puesto en funcionamiento nosotras. Los utilizamos nosotras. ¿Por qué tenemos que cambiar su funcionamiento dependiendo de quién gobierne? ¿Por qué algo tan importante no tiene un funcionamiento estable? ¿Por qué si es nuestro no nos dejan gestionarlo a nosotras? ¿Por qué fiarnos de que unos pocos que pueden ser corruptos, tener intereses económicos o simplemente ser unos ineptos, decidan por nosotras? Por eso desde aquí queremos aconsejaros que vigiléis los servicios públicos, la sanidad, la educación, las ayudas sociales, la cultura. Todos esos servicios los hemos conseguido para poder disfrutarlos. Os animamos a que protestéis, salgáis a la calle y os impliquéis. Lo público es nuestro, no de quien lo dirige. Muchas gracias, Ángela, muy clarito nos ha quedado. En pocas palabras, servicios públicos y TTIP. Ahí os lo dejo. Vaya, pues efectivamente, servicios públicos son uno de los objetivos más golosos para las grandes transnacionales, ¿no? Y estamos en un momento de extremo peligro, porque ahora mismo el TTIP está un poquito, no está parado, está avanzando, pero tenemos el CETA, que es el que se está firmando con Canadá. El otro día hubo un programa sobre el TTIP y hablan
iba a decir el traficante, pero bueno, es como un traficante, ¿no? El señor este que habla. El que negociaba. El negociante este, ah, sí, sí, que sí, le conozco, sí, que nunca sí, me sabe leer la palabra. Y claro, lo ponía todo muy bonito, pero que sepamos que ya se sabe que los resultados que han dado otros tratados de libre comercio de este calado en Estados Unidos, pues no producen los empleos que dicen, es más, al revés, se han comido empleos, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende? Realmente lo que se pretende con estos tratados es generar un gran comercio, en el caso del TTIP es un comercio liberalizado, el mayor del mundo, con un millón de personas, que son los ciudadanos europeos y los norteamericanos, y que ahí, bueno, pues no haya ningún tipo de control para que el mercado fluya libre y se puedan hacer todos los negocios posibles al margen de la ciudadanía y de nuestros derechos. Y en los servicios públicos, ¿qué está pasando aquí, concretamente en Madrid o en España, en las comunidades gestionadas por el Partido Popular, sobre todo? Yo considero que ha habido un laboratorio de prueba con el TTIP, porque realmente aquí las empresas se han privatizado en la línea de todos estos hospitales que se creaban, se los quedaban las constructoras, se quedaban también con la parte pública, que hay unos cuantos, igual que pasaba en Valencia y todo esto, y sin embargo era con dinero público, y con dinero público que luego la gente se cree que están pagando salud, lo que están pagando son fondos de inversión. Y el problema de los tratados de libre comercio, y con esto acabo, que tienen que hablar los demás, es que además se blinda absolutamente a las grandes empresas, a las grandes transnacionales, con la posibilidad de denunciar a los estados y sustituir el papel de los estados. Y si ellos consideran que no son rentables o que alguien les sopla, pues poderlos meter en cintura y a través de unos mecanismos que son de armonización y de otras cosas, llegar hasta litigar con tribunales privados. Esto ya es, vamos, es la pera, ¿no? O sea, unos tribunales al margen del resto, ¿no? Antes de irme con Agustín, Pedro y Esteban, aprovecho para comentar que tenemos un programa también en este mismo estudio sobre el TTIP que hicimos el año pasado, para que la gente lo sepa. Recordad también el hashtag que tenemos hoy, RNTV Público. Agustín, seguimos con el TTIP, sí, los servicios públicos y la soberanía. Claro. De esos estados que se pierde con estos tratados. Vale. Yo enlazo un poco con lo que decía antes en el sentido de capitalismo o neoliberalismo y democracia. Yo creo que el TTIP tiene dos boquetes así de grandes. Uno, el de la opacidad. Se está haciendo absolutamente al margen del conocimiento público, de los parlamentos, de la ciudadanía. Y el segundo son las intenciones. Y las intenciones no son tanto darle otra vuelta de tuerca al proceso de privatizaciones, que desgraciadamente es algo que está en marcha desde hace mucho tiempo y muy avanzado y con logros por parte del capital, sino en este caso es asegurar que el capital no corre absolutamente ningún riesgo. Yo creo que ese es el objetivo de fondo. Lo que quieren es blindar los derechos de los inversores para que, en caso de diferencias, haya un tribunal que resuelva generalmente a favor de las multinacionales, y que lo haga en base a cualquier modificación de condiciones homogéneas respecto a la situación en la que se producen los acuerdos comerciales o de venta y de privatización. Por ejemplo, si un gobierno legisla en materia medioambiental o fiscal o derechos sociales, laborales, etcétera, que aquello pueda significar la reclamación de indemnizaciones multimillonarias que arruinarían a un Estado. Entonces, le pone ante la incapacidad de ejercer su soberanía. Entra un gobierno democrático con apoyo popular intenta tomar medidas que contravienen los acuerdos de privatización de servicios públicos y ya tiene un hándicap muy gordo, porque se puede encontrar ante tribunales que son privados que le condenan a unas indemnizaciones que son exorbitantes. El otro problema que tiene también este acuerdo es que llega absolutamente a todo. Puede llegar a privatizar y a amenazar los servicios públicos generales, menos en una excepción, que es aquella que se regula con el término de los servicios prestados en el ejercicio de una autoridad estatal. Solo en esa excepción se puede evitar la privatización. Servicios prestados en el ejercicio de una autoridad estatal, estamos hablando de dos cosas, de jueces y de orden público.
ni siquiera las cárceles, que pueden ser privatizadas con servicios de seguridad. Entonces, es una de las mayores agresiones, creo que hay poco conocimiento general sobre el tema. A pesar de ello, las movilizaciones que ha habido y las filtraciones, estamos viendo que se está tambaleando, lo cual indica que, lo que tú antes decías, los que están fuera de la piña, que dicen, bueno, que estés ahí perdiendo el tiempo manifestando, es mentira. Os voy a escribir un artículo bueno, Owen Jones, que decía, claro que sirven las manifestaciones, claro que sirve la lucha, y si la lucha se recrudece, aumenta la conciencia de lo que está en juego, yo creo que es algo que podemos y debemos intentar parar. Pedro. Sí, yo vuelvo al tema, que está en la calle, ¿no? Y el bricoconsejo, ¿no? Que realmente somos, o sea, es la ciudadanía la que tiene que defender, y dices, bueno, o sea, tú no le puedes quitar a una empresa, no puedes hacer lo que quieras con ellas, y con esto que es nuestro sí lo puedes hacer. Entonces realmente es la ciudadanía quien se debe de empoderar y participar en todos los servicios públicos. Nosotros ahora, la plataforma contra la privatización del canal y la Marea Azul, estamos trabajando, como en toda España en general, se está trabajando para llegar a acuerdos con las administraciones, acuerdos para una gestión pública del agua, en la que uno de los pilares fundamentales de esos acuerdos, aparte de que se considere como derecho humano, que se potencien los municipios, o sea, también que es lo más cercano al ciudadano, y que haya un observatorio del agua, un observatorio de la sanidad, de la enseñanza, o sea, donde esté toda la ciudadanía y todos los representantes sociales. Y solo desde ahí, defendiéndolo como tuyo, es donde se puede empezar. Y tal es la amenaza del TTIP y del CETA, que efectivamente eso ya está firmado y pues nos la van a colar por ahí, como no estemos listos, al final son capaces de acabar con eso. O sea, que es fundamental que se trabaje en ese sentido de hacer una fuerza social fuerte para resistirse, porque sí se ha parado el TTIP. O sea, yo creo que sí lo vamos a parar. Claro, querían, yo creo que sí. Lo que pasa cerrarlo es que, antes de que saliese Obama del gobierno de Estados Unidos. Pero es que van a tener otro detrás. No, pero es que el que viene detrás me parece a mí que va a ser todavía peor. Por eso es el tema. O sea, que el tema es que lo que es fundamental de base es que se empodere la ciudadanía. Para, sí, por lo menos que se conciencie. Porque sabemos que hay que estar parándolo continuamente. Terminamos contigo, Esteban. Sí, la verdad es que a mí lo de los tratados esto me recuerda bastante al paraíso empresarial, aquel que quería montar en Madrid, el multimillonario mamarracho aquel norteamericano, que quería hacer un Las Vegas de Alcorcón, ¿no? Eurosadios. Sí, que pues es un poco lo mismo, pero a nivel general. Es decir, vamos a hacer una zona de excepción que abarca el mundo. Uh-huh. Donde no hay reglas, las reglas son las reglas del mercado, que no son reglas, que es la desregulación. Y bueno, pues es como la colonización de los países colonizadores mismos. Es decir, ya es una vuelta de tuerca allá a todo, a la colonización más allá de la, o sea, la, digamos, el retorno, ¿no? El reflujo, la resaca de la... Del tsunami, la resaca de la globalización. Entonces dice, bueno, pues todo lo que hemos hecho fuera lo vamos a hacer ahora a nosotros mismos. Bueno, a nosotros mismos, no a nosotros, ellos a nosotros, quiero decir. Lo que ellos han hecho fuera, ellos nos lo van a hacer a nosotros ahora. Con los caballos de Troya que tenemos. Efectivamente. Políticos. Y claro, una cosa que claro, lo que se ha mencionado, una de las cosas más, vamos, una de las cosas más inverosímiles es unos tratados que se están negociando en secreto y que nos quieren hacer creer, no sé, ya bien, antes de la Primera Guerra Mundial, un tratado de esos que no valía para nada, era el tratado ultrasecreto de contraseguridad, que no sé ni quién lo firmó, que era el que iba a evitar la guerra. Pues esto es un poco lo mismo, o sea, hacemos un montón de tratados, son ultrasecretos, son de contraseguridad y el beneficio es para los mismos. Y es por vuestro bien. Pero no os vamos a decir en qué consisten. Claro, lo que hay que hacer efectivamente es salir a la calle, es que la gente sepa en qué consisten, en lo básico. Pues yo creo que tenemos que
que insistir mucho en los puntos básicos, porque la gente, si se les da demasiado, que tengan acceso a toda la información y que puedan profundizar hasta donde quieran profundizar. Pero claro, tenemos muchos problemas y después que veamos lo más grave, porque es lo que vamos a ver más evidente, y que sepamos por dónde nos vienen los tiros. Y efectivamente hay que estar en la calle, o sea, hay que estar en la calle porque es donde vamos a decir. Los medios de comunicación no los tenemos, la capacidad de informar no la tenemos, la tienen ellos. Nosotros podemos estar en la calle tiene que ser nuestra. Vale, vamos con una última ronda, que se nos acaba el tiempo. Agustín. Sí, yo decir únicamente que lo que buscan estos acuerdos es disminuir el papel del Estado y potenciar el poder de las multinacionales, es decir, favorecer la relación de fuerzas a favor de las multinacionales, evitando la capacidad de regulación por los estados y dando todas las bazas al capital, un capital muy ensoberbecido, que cualquier día va a sacar un manual, están a punto de hacerlo, que diga ventajas e inconvenientes de la esclavitud laboral. Por ejemplo, el informe del BBVA del otro día es que casi apunta a eso. De nuevo, menos salarios, menos derechos laborales, menos prestaciones al desempleo, más facilidades de despido, en fin, es un disparate el mundo al que nos conducen. Entonces, debería de quedar clara una idea, y es que no se puede subordinar el interés general, el interés de los trabajadores y las trabajadoras, de la ciudadanía, al lucro de unos cuantos. Esa idea fuerza es algo que hay que intentar compartir con la inmensa mayoría de la población, con la mayoría social. Y la tercera idea es que sería fundamental que en este país, y también en otros lugares, se blindasen los derechos sociales y los servicios públicos. Es decir, disparates como la aprobación del artículo 135, de trabucazo, sin debate, con alevosía, que hicieron el PP y el PSOE, no debe de volver a repetirse nunca. Hay que dar la vuelta a eso. Y si hace falta una reforma constitucional tan importante como el modelo de Estado de si república frente a monarquía, o el tema del nuevo marco territorial para que esté todo el mundo cómodo y voluntariamente y ejerciendo su derecho a autodeterminación, está el blindaje de derechos sociales y derechos laborales, para que sean derechos justiciables en el sentido de que puedan ser reclamables ante los tribunales, y no algo que esté a la virtud o no del poder político. Si queréis añadir algo muy breve, que nos vamos a nuestra agenda rojinegra. Yo creo que el empoderamiento tiene que ser no solamente colectivo, sino de cada uno de los ciudadanos. No tiene que haber complejos a la hora de reclamarlos y de exigirlos, ¿no? Y a mí me parece que es fundamental, porque hay mucha gente que tiene miedo a protestar de manera en cada sitio donde ve algo, ¿no? Y hay que empezar ya a quitarse un poco el rubor, ¿no? Bueno, pues vamos a dar paso a nuestra agenda rojinegra, se nos acaba el tiempo del programa. Empezamos recordando en esta agenda que el día 11 y 12 aquí en Madrid CGT ha convocado huelga en la enseñanza contra las pruebas de la LOMCE, ahora supongo que aparecerá en pantalla. Eso es, se darán concentraciones en la Consejería de Educación a las 18 horas el día 11 y a las 11 horas el día 12. Entre el 13 y el 15 de mayo se celebra la segunda edición de Jaca, Jornadas de Arte y Creatividad Anarquistas, y las convoca la Asamblea Libertaria de Carabanchel los días 13, 14 y 15 de mayo en el ECO Calle Anade 10, en el barrio de Carabanchel. Es la segunda edición y este año se realizarán unas jornadas diferentes a las primeras jornadas, basadas en lo dinámico, el movimiento, talleres, teatro, exposiciones y demás. El 16M tenemos una jornada de resistencia en el CSOJ Atalaya, calle Puerto del Milagro 2, en Madrid. Empezará a las 12 del mediodía con una concentración frente a la Asamblea de Madrid para trasladarnos luego al CSOJ a comer una paellita popular a las 3 de la tarde, y a las 6, concierto de Salvador Amor. No os lo perdáis. Del 11 al 12, otra mirada al sistema público de pensiones, un análisis de la reforma de las pensiones, la estafa al descubierto, intervendrán delegados de CGT en la Federación Provincial de Sindicatos de CGT de Alacant, calle José Reus García, número 3. Y el 12 a las 18:30 en la Biblioteca Libertaria Ferrer y Guardia, avenida del Cid, 143, tercera planta. Otra cita que tenemos, que no hemos incluido en esta agenda, es que el día 9 de junio la Plataforma por la Remunicipalización de los Servicios Públicos de aquí de Madrid convoca manifestación por las calles céntricas, a las que os animamos desde aquí a acudir.
Y sin más, dar las gracias a las invitadas e invitados que habéis estado esta noche con nosotros. Un placer, salud. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias. Y, muchas gracias. Y buenas noches. Nos vemos en las calles. Hasta luego. Gracias. Ah, se me olvida. Nos vemos en 2 semanas con RNTV en lucha. El mes que viene volvemos aquí al debate, en Canal 33 a las 9 de la noche. Cerraremos la temporada de este año hablando de refugiados. Muchas gracias.